Hola, hola, aquí estamos en Alocatracho haciendo otro nuevo video para los catrachos de Alocatracho y los que están fuera de otros países, de Honduras, los catrachos de Honduras que están fuera de nuestro país, que están lejos y para los que no son catrachos también, ¿verdad? Aquí estamos, mire. Ahí dice acueducto, pero no les habría de decir yo, ¿verdad? Mira, aquí está esto, ¿eh? Mire. Yo solo le ando mostrando aquí, ¿verdad? Y pues ahí discúlpeme que en vez de se me tartalea la lengua. Pero ahí vamos. Miren. Ahí va toda la raza. Y no sabemos qué es eso, pero ahí estaban ellas. Miren, miren. Ah, son unos animalitos, son unos gusanitos. Miren. Miren, 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 miren. Son gusanos. No fumar, dice ahí, no fumar. Ahí dice, ¿ve? Es malo para la naturaleza fumar, dice. Les hace daño a los árboles. Ahorita tal vez me encuentro yo por acá y le voy a quitar Por ahí se escucha una guacamaya. ¿Están viendo las guacamayas estos? Estamos en las ruinas de Copán. Las ruinas de Copán. Las ruinas mayas. Papi se llama la que está dentro. Sí. ¡Papi! ¡Ay! Este catracho casi me bota los catrachos. Mire, ve. Mira a Pati borrándole, ve, amor. No, me ya la aceptaron. Ya Pati ya viene a Pati la aceptaron. ¡Burra! ¡Hola! No se mira bien, no se mira bien. A mí tampoco no se me mira bien. Ah, sí, es mío, mire, ve. Tiene huevitos ahí. Tiene huevitos. Es que mi abuela decía huevitos, que me llegue en el futuro ella. ¿No vieron las dos volando? ¡Ey! Pregúntale a Pati si te vas a ir a la ¿vieron las dos volando? No. Ahí están las guacamayas. ¿Para dónde vamos a seguir? Vaya, aquí está la pirámide de Egipto. Sendero natural, dice. Hay baños también, mire, por si uno se cansa y ya viene con ganas de ir al baño también, ahí puede ir a descansar del cuerpo, a hacer del cuerpo. Vaya, Yareli, Yareli. Ya. Qué bonito. Vamos a entrar aquí, dice. El boleto. Ya pasó lleno. Vamos cuatro. Tony, vamos. Ya pasó lleno. Ey, ¿quieres agua? Permiso. Tony. Tony. Y la niña de dos años. Es lo que dice ahí, no se permite. El ingreso de personas, dice, con equipo y cámara profesional para fines de comerciales. No sé qué más. Pero ahí dice muchas cosas. Todavía. Ay, qué bonitas.
Gracias. No. Mira los colores, Héctor. Bueno, sigamos pues, ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué bonita! ¡Todos los colores! ¡Hola! Nuestra ave nacional. Nuestra ave nacional es la guacamaya. Teto, aunque es un traguito, dale para que la niña se refresque. Teto, Teto, aunque es un traguito, dale para que se refresque. ¿Oíste? ¿Ya le diste? ¿Teto me escucha? No, no la va a tocar porque es prohibido. Ya acerquémoslo a esos alumnos. Ah, bueno, no le dejes. ¿A esos qué? A esos alumnos para tomar fotos. Que anda en la escuela, ¿ves? Sí, anda a tomarle ángel, pues yo te ando. Pónelo ahí. La guacamaya. Ponete allá para tomar la foto. ¿Y vos decís maestra? Ah, no, iba a hacer foto, vamos. Ponelo allá, sí, allá, que se ponga allá, cerca. Yare, que se ponga cerca de la... Yare, que se ponga cerca del niño de amarillo, allá del de amarillo. Ponelo. Amor, dame un traguito. Dame un traguito. Abrilo. Abrilo, ¿qué ando? Qué lindura con la guacamaya. Ahí están los comederos de ellas. ¿Qué, Pat? ¿Qué hago? No, pero esta es la estación de alimentación, ahí donde ellas se alimentan. Sí, ahí se alimentan ellas, yo ya había visto, ya les dije. Estación de alimentación, dice. Y aviario de liberación de la guara roja. Dice que las guaras que se encuentran aquí fueron criadas en el parque de aves Macao. Y se están adaptando, dice, este nuevo ambiente y al grupo de guaras ya en este parque. Una vez adaptadas serán liberadas para unirse a la bandada que vuela libremente sobre el valle de Copán. ¿Ya? ¿No? Ya. ¿Cuántas? Un montón de tomé. Está bueno. Sigamos pues, sigamos, aquí está. ¡Uy, papá! ¡Sigamos! Sigamos, yo soy la maestra de ustedes. Sigamos, les voy a mostrar allá donde está el... ahí donde es que es. El pozo de deseo. ¿Para qué sí? Ahí es donde. ¿Dónde está una bien alta ahí? De esa yo. Allá, más alta. Ay, no me digas. ¿Quieres el pozo de los deseos? Ay, señores de los patrachos, vamos con la lengua de corazón. Problema que ni hemos almorzado, Jenny. Ya siento que ya me pega el patatús. Tenemos hambre, todos tenemos hambre, pero vamos a hacer primero este recorrido y pues vamos a ir a ver si hallamos unos frijolitos allá con tortillas y cuajadas. Pero afuera les contamos. Afuera, porque aquí les voy a contar. Les voy a contar que una variedad de sencillo nos cuesta 90 lempiras. No es que me guste el chambre, sino que yo soy comunicativa. 90 lempiras nos cuesta una variedad y un huevo sencillo. 30 pesos, les cuento. 30 pesos nos cuesta un huevo sencillo, contales, hermana. O sea, un huevo duro, tal vez con dos tortitas. Y sin cáscara, y con cáscara. Y me cobran la cáscara, no. 30 pesos. De irlo a sacar del nido de la gallina. ¿Dejirle la baleada? La baleada, 90 pesos. Los sencilla. Y queso. No. Entonces, muy caro, ¿va? No, 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 no nos ajusta el presupuesto. No nos ajusta. ¿Vieron la guacamaya?
Aquí vamos a ver más. Aquí vamos a ver más. Mire qué belleza, mire. Voy a pasarme por ahí, está grabando. Mire qué belleza, ¿ves? Vamos arriba. No, Ángel, no. Yare. Yare. Va arriba, dice. No, arriba no voy a ir usted. Sí, una foto sí, pero no arriba, Ángel, no. Yo me voy a tomarse la foto. Sí, pero no, usted dígale a su mamá primero. Ay, mira qué bonito ahí, mira, allá, ¿ves? Ana, niños de las escuelas, miren. Ah, oh, bueno, si dijo su mamá, vaya. Bueno, vamos a seguir hasta un próximo video. Bendiciones y cuídense mucho, ya le vamos a seguir mostrando todo.